mostrarles algo. Pasen a 2 Corintios 10. 2 Corintios 10. No les voy a dar otra lección de historia, pero vamos a aplicar la palabra de Dios a sus vidas. ¿Oyes a la gente hablar de batalla espiritual? Lo oyes todo el tiempo. La batalla espiritual. Cuando dices batalla espiritual, la mayoría de la gente cree o piensa que eso se refiere a háblale a demonios. Mándale a los demonios que se vayan. Permíteme ayudarte con eso. Los demonios no están sujetos a ti. No tienen que hacer nada de lo que tú digas. No tienes poder sobre ellos. Los demonios están sujetos a Cristo. Y Él delegó ese poder a los apóstoles. No tenemos ese poder. No pierdas tu tiempo hablándole a demonios. No pierdas tu tiempo hablándole a Satanás. Tú no eres Jesús, no eres un apóstol. Dices, bueno, ¿por qué dices eso? Porque en Hechos, los hijos de Seba trataron de perseguir a los demonios. ¿Y qué dijeron los demonios? A Jesús conocemos, a Pablo conocemos, pero ¿quiénes son ustedes? La batalla espiritual no es perseguir demonios. En primer lugar, si tú eres un creyente, tú eres el templo del Espíritu Santo y ningún demonio puede estar morando en ti, no puede vivir en ti. En segundo lugar, las únicas personas que pueden ser controladas por demonios y poseídas por demonios son incrédulos, y tú no puedes echar fuera a Satanás del reino de Satanás. Entonces dices, bueno, ¿qué es la batalla espiritual? No es una batalla en contra de demonios. Es una batalla por la mente de la gente. ¿Escuchaste eso? Es una batalla por las mentes de las personas. Observa el versículo 3, 2 Corintios 10. Pues aunque andamos en la carne, esto es, somos humanos, esto es a lo que se refiere, lo único que quiere decir, somos seres humanos. Eso quiere decir que estamos limitados. No militamos, no peleamos, no batallamos según la carne. Soy un ser humano, tú eres un ser humano. Yo no tengo mecanismos, para llevar a cabo la batalla espiritual, para involucrarme en la batalla espiritual. No tengo esa inteligencia, no tengo la capacidad, no tengo el conocimiento personal. Versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia, de nuestra batalla, no son carnales, no son humanas. No son humanas. ¿Por qué? Porque las armas humanas no significan nada. Son inútiles. Necesitamos algo que es divinamente poderoso. ¿Por qué? Porque la batalla espiritual no es perseguir demonios, es destruir fortalezas. Fortalezas masivas, inmensas, enormes. Tienes una aquí en tu ciudad. Pasamos junto a ella al venir aquí, camino acá. Una fortaleza inmensa de piedra que ha estado ahí por cientos y cientos de años. Esa es la ilustración, ese es el retrato. No puedes tomar tu pequeño arma ahí de niño y asaltar o atacar una fortaleza, sino que nuestro llamado es destruir, derribar fortalezas. No lo podemos hacer con armas humanas. La inteligencia, la ingenuidad humana. ¿Cuáles son estas fortalezas? El siguiente versículo, el versículo 5. El versículo 4 dice, para la destrucción de fortalezas. Versículo 5 dice, derribando argumentos o ideas, logismos, ideologías, ideas. ¿Sabes en qué consiste la batalla espiritual? Es destruir las ideas equivocadas de la gente. Es destruir, demoler los engaños que tiene la gente en su mente. Ahora, la palabra que se usa aquí para fortalezas también es la palabra que se usa para prisión, la misma palabra en el griego, también la palabra para tumba. Las ideas de la gente en las cuales ellas se
aíslan, se refugian, sus fortalezas se convierten en su prisión y terminan siendo sus tumbas. ¿Y cuál es nuestro llamado? Derribar esas ideas. Logismos quieren decir ideas, teorías, puntos de vista, religiones, conceptos, psicologías. Y además son definidas con mayor exactitud. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Cualquier idea impía, cualquier concepto impío, cualquier perspectiva impía, cualquier noción no bíblica, se convierte en una fortaleza en la cual la gente es cautivada, encarcelada y se convierte en su tumba. Escucha, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos derribar esas fortalezas. Y después al final del versículo 5, para que podamos llevar ¿qué? ¿Todo qué? Todo pensamiento. Esta es una batalla por la mente y llevarlo cautivo a Cristo. La batalla espiritual es derribar ideas equivocadas, derribar las mentiras del diablo. ¿Cuál es la única arma contra las mentiras? ¿Cuál es? La verdad. ¿Cuál es la única fuente? La palabra de Dios. Ese es el arma divinamente poderosa. ¿Por qué predicamos la palabra? Porque tenemos que derribar las ideologías en las cuales la gente está encarcelada.